¿Qué es eso? Será la niña. Hay que buscarla. Está aquí. ¿Qué coño? Espera. Apisonadora, cuidado con el puto vinilo. Andrew, ¿qué ocurre? Él sabe que se lo habría confesado todo al juez. Espera. ¿Va a protegerme? Por favor. Esto no puede ser, ni hablar. Os aseguro a todos los presentes que vamos a liberar a este pueblo del diablo. Little Hope prevalecerá por la gracia de Dios. Os doy mi palabra. Este tribunal se ha constituido apresuradamente por una buena razón. Si hemos de extirpar de una vez la raíz del mal que infesta Little Hope, debemos actuar hoy mismo. Yo te acuso, Mary, de brujería. ¿Qué dice, reverendo? Las pruebas que he descubierto en mi investigación son incuestionables. Mary hace uso de la muñeca para invocar al diablo. La niña nos ha engañado escondida tras un velo de inocencia. Esta muñeca sirvió equivocadamente para condenar a Tabitha. Pero siempre ha pertenecido a Mary y solo a ella. Y ella se mantuvo en silencio, permitiendo que personas próximas fueran ejecutadas. ¡Eso no es verdad! ¡Miente! Ahora esta niña infecta, esta criatura de Satán, osa acusarme a mí, a un hombre de Dios, de pecar. Esto es de locos. Esas personas están como putas cabras. Jamás deseé ningún mal al pueblo, ni a sus gentes. No va a ayudarme. ¿Y qué hago? Si pudiera detener esto, lo haría, pero... Y en este momento de gran necesidad, no sé esta niña maldita vuelve a pedir ayuda al diablo. Esperad. Pido clemencia al tribunal. Guíeme, por favor. Necesito su consejo. Hay que parar esto. La única locura está en el tribunal. Carver, él es el malvado. Nos hemos dejado engañar. Nos han ocultado la verdad, pero no ha sido Mary. El reverendo Carver es el único que nos anima a creer en el diablo. ¡Silencio! Él es el único responsable. No nos engañarás más, porque está claro que es lo que pretendes. Yo extirparé todo el mal de este pueblo. Te estás confundiendo. No deberías estar acusando a Carver. ¿Qué debo hacer para traer la luz a Little Hope? Temo al reverendo y a lo que puede hacer. Debes detener a Carver. Ha sido él, ¿lo entiendes? Culpa a Mary para salvarse a sí mismo. Ahora sé qué debo hacer. ¡Silencio! ¿A qué se debe este ultraje? Me encoge el alma esto que acabo de saber. Hay muchas preguntas graves a las que debe responder. ¿Cómo puede un hombre de Dios actuar de semejante manera? Mary, tu sufrimiento acabó. Te puedes marchar. ¡Necios! ¡Os engaña una niña! ¿Acaso no veis lo que es? La verdad os mira desde la profundidad del infierno y estáis ciegos. ¡La hija de Satán os ha engañado! ¡No yo! ¡Yo sí lo veo! ¡Yo sí lo veo! ¡Ramera de Satán! ¡Vas a pagar por tus crímenes!
Yo fui de los primeros en caer en tu embrujo. Y ahora has logrado hechizar a todo el pueblo. No sé qué decir. Sin usted habría muerto. Me ha salvado. Lo recordaré toda mi vida. Pero no te salvé. Lo lograste. Se acabó. ¿Seguro? Sin duda, has hecho lo correcto. Ese cabrón del cura era el auténtico malo. Claro, sí. Debería estar contento, pero... No es así. No lo estoy. Venga. Vámonos de aquí. Se te ve contenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Asunto zanjado. ¡Te hablo a ti! ¡Hey! No debiste volver. Regresa a tu agujero. Nunca olvidaré ni perdonaré lo que hiciste. No quiero problemas, ¿vale? Nos vamos. Y no volveremos. Muy bien, vete, pero márchate directo al infierno, puto asesino de mierda. ¡Es él! ¿Qué? ¡Cuidado! El hijo puta va armado. ¿De qué coño va esto? Pareces confundido. No, por favor. ¡Esperad! ¡No lo entendéis! Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. ¡Os podéis callar! Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Hola. ¿Qué tal? Disculpa. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso.
Te vendría bien un trago. No, gracias. Necesito pensar. ¡Grandísimo hijo de puta! ¿Te atreves a dispararme? ¡No te escondas! ¡Vete de aquí! ¡Largo! ¡Estás en peligro! ¡Lo sé! ¡Por tu culpa! ¡Te vas a arrepentir si no te largas ya! ¡Ven y enfréntate a mí, gallina de mierda! ¡Hey! ¡Ya vienen! Creo que no es consciente del peligro. Calma. Todo saldrá bien. Ya está, se acabó, terminó. De momento, siempre se puede volver a intentar para conseguir otro resultado. Enhorabuena. Los supervivientes se enfrentaron a la culpa, al horror, y salieron ilesos. Y al final, encontraste al conductor. Quizá ahora pueda olvidar el pasado. Hasta que nos volvamos a ver. Puede que en el desierto de Arabia, o puede que en otro lugar. Pero seguro que nos veremos. Al menos una vez más. Take me at this stage. My wealth is all at your command.
the man in you but move your icy hand. Oh, death, oh, death, would you spare me over for another year? Nor age, nor youth, nor silver, nor gold, nothing satisfies me but your soul. The old, the young, the rich, and the poor alike with me will have to go. Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year? For another year. Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year?